I will be a dictator for one day. We're going to close up the border and we're going to drill, baby, drill. I've made the preservation of American democracy the central issue of my presidency. I believe in free and fair elections. Maybe that's because he's been so consistent, saying over and over again he plans to stay on, gearing up to go head-to-head with conservative leader Pierre Poilievre when the time comes. Historically, prime ministers are often... Bienvenidos a Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, La Coayed y El CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de la política exterior de Estados Unidos a 2 años de la guerra en Ucrania. Un tema difícil en un año en el que parece que las incertidumbres crecen, que los tambores de guerra baten con fuerza. Estarán con nosotros los académicos expertos que nos han acompañado año con año dando seguimiento a este tema, el doctor Carlos Ballesteros, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y el doctor Roberto Cepeda del CISAN, quienes pues estarán ayudándonos a ver este entrelazamiento entre el escenario internacional, el crecimiento del conflicto en diferentes partes del mundo y a la vez pues conectarlo con el tema electoral estadounidense, las grandes diferencias que hay en materia de política exterior entre Joe Biden y Donald Trump, pues hace que sea cada vez más polarizante la opinión pública en esta materia. Muchos temas se tocarán en este programa, va a ser duro pero interesante, esperemos que sea de su agrado. No se vaya, estamos en Mirador Norteamericano, quédese con nosotros. Y bueno, pues, doctor Ballesteros, ¿cómo se ha...? Han pasado 2 años, ¿no? Se han ido muy rápido para quienes hemos estado observando y siguiendo el panorama internacional. Seguramente se ha visto, ha sido muy lento y terrible para la población que está sufriendo esta terrible guerra, terrible y cruenta guerra en esta parte de Europa. ¿Cómo se ha modificado el escenario internacional en los últimos 2 años, doctor Ballesteros? Sí, cómo no. Pues bueno, creo que en general para mal. Los temas han ido complicando y estamos observando tendencias que han realmente ya suscitado alarmas desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de los jefes de Estado, también desde las perspectivas de los analistas, de quienes observamos la evolución de los cambios internacionales actuales. Y pues en los últimos 2 años vamos viendo cómo se confirma, en verdad, un cambio de circunstancias en tanto en el escenario europeo como en el escenario global. Creo que este cambio es un cambio que debe de atenderse con mucho cuidado, que tiene muchas implicaciones y que es un cambio que conecta diferentes dimensiones. En el tema de la intervención rusa en Ucrania, la agresión de Rusia a Ucrania, lo que hemos visto es que en un principio hubo un momento en el cual parecía claramente Rusia podía imponer sus condiciones, podía llevar a cabo una invasión para lograr la conquista de Ucrania, integrarla a su esfera de poder, de dominación, y sin embargo vimos cómo la resistencia ucraniana impidió este movimiento y hubo un repliegue de Rusia que ha llevado a una condición en la cual Rusia controla un 20% del territorio ucraniano y ha mantenido una línea de fuerza durante estos 2 años. Después vimos muy rápido el inicio de una contraofensiva ucraniana perfilada para recuperar territorio, que fracasó en el verano del
del año pasado, y que dejó al conflicto suspendido, en una condición de estancamiento. Tenemos actualmente un conflicto estancado, un conflicto en el cual, pues para seguir la línea de Clausewitz, la línea de defensa es la más fuerte. Rusia ha logrado establecer condiciones para defender el territorio conquistado y le ha sido muy difícil a Ucrania el poder cambiar la situación. La reciente victoria, de hecho, de Rusia en África plantea esta cuestión precisamente de un giro en el proceso de la guerra que podría indicar la capacidad de Rusia para regresar a una ofensiva con la línea, con la idea de quizá de ampliar su control territorial o por lo menos consolidar su posición actual. La situación es muy, muy complicada además porque hemos visto que el apoyo con el que ha contado Ucrania desde 2022, ¿no? Es un apoyo que ha sido importantísimo por parte de Estados Unidos, por parte de los aliados de la OTAN, tanto en términos militares, la provisión de recursos, como financieros. Pero ahora, a 2 años, parece que este apoyo no es tan seguro. Parece que se presentan dudas con respecto a cómo proseguir con el apoyo que se le ha ofrecido a Ucrania y dudas que se ahondan básicamente debido a el freno de la ayuda militar de Estados Unidos por parte del Congreso norteamericano. Ahí hay un problema mayor. Lo que se perfila hacia adelante además se complica por el hecho del cambio político en Estados Unidos, la perspectiva de que Trump pudiera regresar al poder, ¿no? Y la posición de Trump es una posición indiferente a lo que ocurra con Ucrania. De hecho, él estaría más en la línea de pues, un realismo absoluto con respecto a Ucrania, que Ucrania reconozca la condición que ha impuesto la invasión rusa y que se llegue a un acuerdo pues por completo desfavorable a este país invadido por Rusia. Sí, pues un panorama, como dices, muy complicado, angustiante en muchas latitudes del planeta, las guerras que se han recrudecido en amplias zonas, las víctimas que se multiplican y que además, pues bueno, nos van en un año particularmente intenso en materia electoral, ¿no? Es un año en donde, pues, casi 2,000,000,000 de votantes, una cuarta parte, 60 países del mundo van a las urnas durante este año, ya empezaron las primeras, en fin, va a ser un proceso caótico, como bien señalas, además en Rusia, el proceso electoral enrarecido con el asesinato del candidato opositor. Y entonces, pues bueno, pues ahora pues es un panorama tremendo, ¿no? Y doctor Cepeda, pues particularmente de Ucrania, pues esto además se complica porque, bueno, por un lado tiene implicaciones para la economía, digamos, de Estados Unidos y de algunos estados de Estados Unidos, pero sobre todo, pues el clima electoral en Estados Unidos está íntimamente ligado con esta situación de guerra, tanto en Gaza como en Ucrania, precisamente porque, bueno, eso es extraño, ¿no? Porque generalmente los analistas de elecciones estadounidenses hacen el énfasis de que los estadounidenses suelen votar fijándose primordialmente en temas de política interna, temas de economía interna. Pero en esta ocasión, Ucrania y Gaza están en los intereses estadounidenses. Tenemos dos maneras radicalmente distintas de diagnosticar el problema y de pretender su solución. Y por lo tanto, pues bueno, hay aquí una amplia repercusión de la política exterior estadounidense en el clima electoral en Estados Unidos. ¿Cuál es tu análisis sobre esto, doctor Cepeda? Sí, muchas gracias, Juan Carlos. Una pregunta crucial para poder
comprender los impactos del conflicto en Ucrania en Norteamérica, particularmente en Estados Unidos, que, por cierto, si nos preguntamos qué ha cambiado en estos 2 años del inicio de ese conflicto en Ucrania, ¿no? 24 de febrero de 2022, ¿sí? Ahora, pues, en aquel momento, si bien pues era un periodo donde el presidente Biden todavía, digamos, tenía un desempeño interno en política interna y en política exterior, digamos, en un cierto nivel de aprobación. Lo que vemos a 2 años es un presidente desgastado. Lo que vemos precisamente es una política exterior de Estados Unidos que nos hace ver un país debilitado. Estados Unidos ya no impone la agenda en ciertos conflictos regionales en el mundo y la prueba de ello está en Ucrania. Evidentemente esto nos habla de un mundo multipolar. Estados Unidos, obviamente, la política exterior está definida en base a su rol como una potencia hegemónica global. Y este rol que ha asumido en Estados Unidos en Ucrania, con el apoyo también de sus aliados europeos, de la OTAN, en lo que muchos advertían en ese momento, pues era un conflicto de corta duración, de algunos meses, sobre todo considerando las sanciones económicas impuestas a Rusia, algunos bloqueos, ¿no? Sobre todo en el acceso a sistemas financieros. En fin, lo que vemos también es una reconfiguración de la geopolítica y de la geoeconomía, porque al final del día vemos también que se habla de, en esas últimas semanas, de que el conflicto vaya a tener un desenlace favorable para Rusia, ¿no? Lo advertía también el presidente Joe Biden en la Asamblea General de Naciones Unidas, esto justamente en septiembre del año pasado, de 2023, donde él advertía que ningún país estará seguro si Ucrania pierde la guerra, ¿no? Entonces esto lo dijo en la ONU, ¿sí? Que ningún país tendrá asegurada su independencia si Ucrania pierde esa guerra por la invasión rusa. Por lo tanto, se manifestó en la necesidad de seguir apoyando militarmente a Ucrania para defender la integridad territorial y disuadir a Rusia de que invada a otros países en el futuro. Sin embargo, como bien lo señalabas, Juan Carlos, también Carlos, ha cambiado mucho el mundo en estos 2 años y uno de ellos es el surgimiento también de este conflicto Israel jamás, ¿no? En octubre del 2023. Y lo que vemos recientemente donde Estados Unidos, hay que recordar que la política exterior se define y se toman las decisiones por varios actores, más allá precisamente del presidente Biden, solicitó al Congreso de Estados Unidos recursos para destinarlos a apoyar a Ucrania y para también destinarlos a apoyar a Israel, ¿no? Poco más de 100,000 millones de dólares, ¿sí? Todavía eso está en discusión, todavía están las negociaciones, pero lo que se advierte en este clima político electoral de Estados Unidos, sobre todo el Partido Republicano, que tiene una ligera mayoría en la Cámara de Representantes, es que se está condicionando este apoyo, por ejemplo, a una frontera más segura en la frontera México-Estados Unidos, ¿no? Una mayor presión también de los republicanos al presidente Biden, al Partido Demócrata. Y quien ha sabido capitalizar toda esta discusión interna, porque al final del día la opinión pública también tiene un rol en la toma de decisiones de política exterior, y lo que vemos es un aumento del porcentaje de la población
que no está de acuerdo o que piensa que Estados Unidos está apoyando a Ucrania en detrimento de otras decisiones de política interna, ¿no? Entonces, esto evidentemente lo está capitalizando Donald Trump. Lo vimos hace algunos días en el Supermartes, donde Donald Trump prácticamente pues arrasó y prácticamente se ha convertido, está a un paso, es el candidato del Partido Republicano. Es decir, tratando de cerrar esta pregunta, pues vemos a una administración Biden debilitada en política exterior y cómo estos hierros los ha sabido capitalizar, los ha sabido aprovechar Donald Trump, quien ha criticado justamente la política exterior de Estados Unidos de Biden hacia Ucrania, el rol también de la OTAN, donde Donald Trump tiene una diferente postura, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Digamos, uno de los impactos que lo estamos viendo ahorita es un fortalecimiento del candidato opositor al partido en el gobierno, en este caso Donald Trump. Pues sí, muchas gracias. Pues sí, es un panorama duro, un panorama sombrío que se establece en esta primera etapa del programa. Estamos en Mirado Norteamericano, estamos hablando de a 2 años del conflicto en Ucrania y de la política exterior en Estados Unidos. Sobre ello, vamos a hacer una pausa y continuamos con este duro tema. Muchas gracias por seguir con nosotros. Se ha iniciado una nueva etapa de conflictos armados con grandes repercusiones globales. Doctor Ballesteros. Es una pregunta nada fácil de contestar. Creo que hay que hacerle a las redes sociales el caso suficiente, ¿no? Porque en efecto, como tú bien dices, hay muchísimo ruido que confunde y lo que transportan las redes sociales muchas veces es miedo. Y además, como bien sabemos, hay una manipulación del miedo por todas partes, ¿no? De una manera muy, muy importante, la política comunicativa rusa ha sido muy efectiva en esa promoción del miedo. Y en el tema de la desinformación, la famosa desinformatia, que esto viene desde la época soviética, lo manejan muy bien. Y hoy con las redes sociales eso se implementa de manera muy notable. Ahora, visto ya más allá de las redes sociales, ciertamente en el campo del análisis se observan presiones preocupantes con respecto a un ascenso de la conflictividad global, internacional, con los ejes que indicábamos anteriormente, en Europa, en Medio Oriente, en Asia Pacífico. Creo que hay esta condición de preocupación generalizada y creo que hay que tomar en cuenta lo que los propios actores están comunicando al respecto, ¿no? Actores importantes como Francia o como Suecia, ¿no? Han planteado políticas de preparación para la guerra, ¿no? De mayor compromiso, dicen en Francia, con un escenario de carácter militar, ¿no? Y esto incluso, o sea, se ha hecho notar con la posición que asumió el presidente Macron al plantear la posibilidad de que hubiera tropas de la OTAN participando en suelo ucraniano. Fue unas frases, ¿no? Que tuvieron mucha repercusión porque de inmediato los demás países miembros de la OTAN, sus dirigentes, salieron a desmentir esa posibilidad, ¿no? Hay un miedo mayor a una escalada bélica en Europa, ¿no? Pero por otra parte, también lo han planteado en otros países, decía de manera muy importante en Suecia, que de hecho se acaba de incorporar formalmente a la OTAN, ¿no? Vemos cómo hay una preparación para un posible conflicto. Ya quienes están planteando el escenario de que después del tema de Ucrania vendrían otros movimientos militares por parte de Rusia, ¿no? Y hay incluso quienes están planteando un escenario de 5 o 6 años en que esto pudiera ocurrir. Algo hay detrás de todo esto, ¿no? Vladimir Putin ha sido muy, muy insistente en la idea de que no tiene ninguna intención de atacar a algún integrante de la OTAN,
que eso es cada quien por fruto de manera pues, muy, muy importante. Lo planteó en sus entrevistas, ¿no? Que han sido muy difundidas. Pero lo mismo decía con respecto a Ucrania, ¿no? No vamos a intervenir en Ucrania, ¿no? Estamos acumulando fuerzas en la frontera, pero es una cuestión preventiva, ¿no? Para asegurar la posición de Rusia. Pero lo cierto es que Rusia intervino en Ucrania y está ahí pues, desarrollándose un escenario militar que ya hemos indicado como por lo pronto de estancamiento, pero que podría evolucionar en un momento dado, ¿no? Si las condiciones cambian. Hay esta situación y mientras tanto también pues en otro escenario, en el escenario de Medio Oriente, tenemos pues un problema mayor con la acción militar de el Estado israelí en Gaza. Y ahí también tenemos un punto importantísimo de definición. Ante todo porque pues, hemos visto que históricamente Israel ha contado con el apoyo de Estados Unidos, un apoyo prácticamente incondicional, pero en diferentes momentos ha sido Estados Unidos el que ha frenado a la maquinaria militar israelí. Este mismo esquema parecía posible en los últimos meses, ¿no? De una presión mayor de Estados Unidos sobre el gobierno israelí a fin de que frenara la acción militar en Gaza y ante todo disminuyera la mortandad de la población civil. Ciertamente ha habido un cambio, una modulación en el proceso militar que lleva a cabo Israel en Gaza. Hay menos bajas en las últimas semanas, ¿no? Pero sin embargo siguen las acciones muy violentas en la línea de desmantelar por completo el poder militar de Hamas. Esta situación, por supuesto, complica la posibilidad de un avance hacia un alto al fuego. De hecho, ha fracasado las iniciativas de alto al fuego desde el Consejo de Seguridad de la ONU, bloqueadas por Estados Unidos, ¿no? En vista de darle el espacio a Israel para que logre desmantelar la capacidad militar de Hamas. Esta situación entonces es una situación muy explosiva, muy difícil y como se ha señalado antes, pone implicaciones directas en la política de Estados Unidos como actor principal y definitorio de procesos globales, ¿no? En Europa, en Medio Oriente, en Asia. Las elecciones en Estados Unidos van a tener un impacto en el conflicto de Ucrania. ¿Cómo ves desde adentro hacia afuera, doctor Cepeda, ¿cómo es el análisis? Sí, muy bien. Juan Carlos, muchas gracias por esa pregunta muy pertinente. Justamente hablamos pues, de un proceso electoral que en este momento está en una etapa primaria, de elecciones primarias, donde tendremos que para julio-agosto en las convenciones nacionales se definirán precisamente los candidatos de ambos partidos, republicano, demócrata, y esto pues nos va a llevar a una campaña de septiembre, octubre, y para principios de noviembre tendremos ya prácticamente nuevo presidente o un presidente electo, ¿no? Y esto, como lo señalabas, pues evidentemente cambia la política exterior. Se habla de que Estados Unidos, a pesar de que tiene sus principios y objetivos de política exterior claramente definidos, estos cambian durante la administración de cada presidente, de tal manera que se habla de la doctrina Obama, de la doctrina Nixon, o sea, cada presidente le da forma, ¿no? Precisamente a la política exterior. Y como bien lo señalabas, mientras que el actual presidente Biden se manifiesta por seguir apoyando a Ucrania, uno de los compromisos que ha hecho el precandidato ahora, Donald Trump, y que lo acaba de decir en su reunión la semana pasada con el primer ministro de Hungría, que sostuvieron la reunión Víctor Orbán, y Donald Trump aseguró
en esa reunión que no dará ni un centavo a Ucrania. Y esta pues es una declaración que nos hace ver precisamente pues el rol, la postura de Donald Trump, y si a eso le agregamos que no favorece o no es proclive al multilateralismo a través de organizaciones internacionales, en este caso como la OTAN, que son cruciales, digamos, para la evolución del conflicto, entonces tendremos pues precisamente, como lo señalabas, Juan Carlos, pues una postergación de este conflicto en Ucrania, que lejos de llegar a una negociación pronta, rápida, pues se pueda postergar, ¿no? Y el tema que ya se señalaba ahorita por el doctor Ballesteros, de declaraciones del presidente de Francia, Macron, donde habla de esta posibilidad, ¿no?, de que la OTAN pues envíe tropas, elementos militares a Ucrania. Eso evidentemente no es algo nuevo, no se había dado una declaración de este tipo, y a pesar también de que algunos otros pues han algunos otros miembros de la Unión Europea y de la OTAN pues se han manifestado una posibilidad de esto, no precisamente un apoyo, pero lo mantienen como una como un escenario posible, como un escenario factible. Y esto se da precisamente en un contexto donde también una Ucrania debilitada, porque también esto hay que decirlo, necesita recursos, los cuales Estados Unidos también está tratando de asignar. Otros países europeos que también se han negado a apoyar con recursos financieros también a Ucrania, ¿no? En este contexto de debilitamiento de Ucrania y de una Rusia que emerja, que surja como vencedor en este conflicto, lo que se da, que es ese dilema de seguridad que vimos, que analizamos en programas anteriores y que tenía precisamente Rusia, presidente Vladimir Putin, ahora es al revés. Ahora lo que está haciendo la OTAN es precisamente protegerse, porque una Rusia que salga vencedora pues va a ir por otros territorios que forman parte de su perímetro de seguridad y que colinda con sus fronteras y que son espacios estratégicos, ¿no? Que esto este balance o este equilibrio de poder que está todavía en componiéndose, ¿no?, armándose en esta nueva etapa global, ¿no? Porque ya se acabó la etapa o la era de la posguerra fría, precisamente en 2020 con el COVID, con la pandemia de COVID, con precisamente con este conflicto en Ucrania, y lo que estamos viendo ahora es precisamente una Rusia que está tratando de recuperar esas zonas de influencia perdidas, ¿sí?, hacia finales de la Guerra Fría y principios de la etapa de la globalización en la década de los 90. O sea, la OTAN lo que está haciendo es advirtiendo precisamente que esos países colindan con Rusia pudieran también verse en una situación similar a Ucrania, ¿no? Entonces, esto es lo que caracteriza también lo que dirían los teóricos de las relaciones internacionales, el dilema de seguridad. Sí, pues importantísimo, pues los resultados de todas las elecciones, particularmente en Estados Unidos, pero en todos los procesos electorales se juega un papel aquí, además de la interconexión, ¿no?, con otros temas, no solamente de política exterior, sino con cuestiones energéticas, cuestiones alimentarias, la guerra financiera, el efecto, pues, por decirlo menos, tan débil que tuvo las sanciones contra Rusia, la captura de recursos rusos por parte de la Unión Europea, en fin,
Vamos viendo cómo esta desenvolvimiento multidimensional del conflicto pues va teniendo repercusiones en múltiples áreas. Elecciones también en la OTAN, Rumania, Suecia acaba de entrar, en fin, Polonia instando a un 3% de participación del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el papel y la evolución posible de la política exterior de Estados Unidos y de la OTAN, de la Alianza Atlántica, doctor Ballesteros? Bueno, pues en efecto, en el ámbito de la OTAN estamos viendo una evolución interesante. Lo más importante es que la OTAN se ha ampliado y se ha fortalecido. Si Vladimir Putin intentaba resguardar a Rusia del riesgo que le representa la OTAN como una alianza defensiva, ha logrado todo lo contrario. Está dentro de la OTAN ahora tanto Finlandia como Suecia, y la posición de la OTAN se ha fortalecido en el Báltico. Creo que allí hay un cambio importante. Esta UNAM fortalecida, reactivada, tiene una mayor capacidad de acción y está en condiciones para poder cumplir con su cometido defensivo. Ahora bien, lo cierto es que esta Alianza Atlántica está ante el riesgo de verse vulnerada por completo si en verdad el transcurso de la historia corre por el lado malo y regresa al poder Donald Trump. Donald Trump con una posición básicamente de carácter político, ¿no? Planteando que Estados Unidos no tiene que hacer nada en el ámbito europeo, que no le conviene involucrarse en conflictos que no le corresponden, y con planteamientos tales como decir que Rusia puede hacer lo que le venga en gana, los países de la OTAN que no están pagando por su defensa, ¿no? Es una posición que viene desde su primer gobierno. Esperemos que no haya un segundo, pero todo puede ocurrir. Este desprecio por la OTAN, este desprecio por la Unión Europea y esta rara relación que ha tenido Trump con Vladimir Putin, ¿no? Un poco en la línea de que pues, a Rusia le corresponde un espacio de poder, un espacio geopolítico, que hay que reconocerlo, y que Ucrania más bien lo que tiene que hacer es aceptar esta realidad, ¿no? Ese realismo brutal que ha esgrimido Trump con respecto al tema de Ucrania. Pero lo cierto es que por lo pronto están bloqueados los fondos de asistencia, de ayuda para Ucrania, miles de millones de dólares, 60 mil millones de dólares que están dispuestos para apoyar a Ucrania en este conflicto o en esta resistencia frente a Rusia. Están bloqueados por el Partido Republicano, en el cual pues, el liderazgo, cada vez es más claro, le corresponde a Donald Trump. Entonces, esta evolución se ha complicado con la cuestión electoral en Estados Unidos y vemos entonces una situación sumamente problemática en la cual pues, las perspectivas de la problemática Ucrania son inciertas. Una derrota de Ucrania o un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, totalmente desfavorable para Ucrania, es una malísima señal en todos sentidos. Quiere decir que una potencia como Rusia puede hacer lo que quiera, ¿no?, en su ámbito de influencia regional, y es una señal que muy bien puede captar un país tan importante como China con respecto a la cuestión de Taiwán, ¿no?, o Irán con respecto a su espacio geopolítico, ¿no? Son temas que están, insisto, entreverados, muy, muy preocupantes, ¿no? Esta línea del multipolarismo es una línea que se debe de revisar con mucho cuidado y estudiar en el contexto actual. En efecto, si hay un multipolarismo que viene de atrás, que mucho tiene que ver con la evolución de la propia globalización, es un multipolarismo de bloques económicos, de ámbitos económicos, ¿no? Pero en términos de poder militar, todavía se puede decir que persisten los remanentes del unipolarismo de Estados Unidos, la única potencia con capacidad de acción global. No hay otra, ni China, ni otra potencia, incluida Rusia, con la capacidad militar de Estados Unidos, con el involucramiento en diferentes escenarios, con la importancia geopolítica de este país que fue la potencia triunfante de la Segunda Guerra Mundial y que dispuso el orden geopolítico liberal posterior
a 45. Entonces creo que esta situación es interesantísima, ¿no? Muy preocupante, y también tiene que ver, insisto, con la evolución política interna de Estados Unidos y de los países europeos, en el caso pues de los países que son parte de la OTAN. De manera muy próxima, en junio tendremos elecciones europeas para el Parlamento Europeo, y todo parece apuntar a un ascenso de la ultraderecha, ¿no? Que puede que no vaya tan lejos como se ha indicado, pero de cualquier forma plantea un cambio de condiciones y una especie de retracción hacia el nacionalismo, que es muy preocupante y que en efecto desfavorece las posiciones comunes en el ámbito de la Unión Europea y también en el ámbito de la OTAN. Doctor Cepeda, pues entonces, está el análisis de Mersheimer que mencionaba hace ratito sobre la posibilidad de un congelamiento del el conflicto en Ucrania, la posibilidad de que hubiera pues, algún manejo que permitiera bajar al menos informativamente la política o el manejo de la agenda sobre Ucrania. Hemos visto que grandes periódicos estadounidenses como el Washington Post, el New York Times, ya no tienen en sus pestañas la categoría Ucrania como parte de sus noticias. Se está intentando dar un giro en este tiempo electoral. ¿Por qué, doctor Cepeda? ¿Qué significa para la política exterior estadounidense si hubiera y cuál fuera las diferentes opciones, los diferentes escenarios para un desenlace del conflicto en Ucrania? Sí, Juan Carlos, muy bien, muy interesante esta pregunta. Yo creo que lo que está en juego en estos momentos para Estados Unidos, para su política exterior, precisamente es el rol hegemónico que viene desempeñando a nivel global, porque no es precisamente Ucrania en sí como un país que hablemos en una relación bilateral importante para Estados Unidos en términos económicos, comerciales, sino más bien es aquí el conflicto con geopolítico, con Rusia y probablemente también China, que está ahí en un segundo plano, pero que al mismo tiempo ha tenido un acercamiento con Rusia y no ha optado por las medidas, las sanciones económicas que se le han dado a Rusia, ¿no? Entonces está en juego precisamente el rol de Estados Unidos en la política mundial, y ya lo decía Joe Biden en Naciones Unidas hace algunos meses, pues habría que seguir apoyando a Ucrania porque está en juego precisamente ese orden mundial establecido en la segunda posguerra, ¿no? Donde evidentemente aquí hay una reconfiguración que tiende más hacia un orden multipolar con distintas potencias regionales que le están disputando precisamente a Estados Unidos sus intereses geopolíticos, ¿no? Entonces, evidentemente esto es lo que está en juego. No es precisamente que Ucrania en sí mismo sea importante, sino es que se está jugando precisamente rol que Estados Unidos venía desempeñando desde el fin de la Guerra Fría como una potencia mundial, ¿no? Lo cual evidentemente ha quedado claro en esos últimos 2 años que Estados Unidos pues ha dejado de marcar la agenda, ¿no? Ha dejado de ser precisamente quien está determinando el curso de los eventos. Por otra parte, como bien lo señalas, pues han surgido conflictos regionales en el Medio Oriente. Israel, Hamas, precisamente Estados Unidos, de esos poco más de 100 mil millones de dólares que Joe Biden está solicitando al Congreso, alrededor de 60 mil van para
Ucrania y el resto va para Israel. Por primera vez también en la historia reciente de Estados Unidos, Ucrania se ha convertido como el primer receptor de esta ayuda exterior que está proporcionando Estados Unidos, ¿no? Y a lo que vamos es también precisamente a una serie de conflictos regionales que se están estableciendo y a los cuales Estados Unidos se dice que algunos expertos señalan que Estados Unidos no puede estar en dos frentes al mismo tiempo, ¿no? Eso merma, ¿no?, su capacidad económica también. No es factible, ¿no?, para la política exterior de Estados Unidos estar en dos conflictos, ¿no? Entonces, eso evidentemente nos habla de que probablemente el Medio Oriente, que es una región también muy importante para Estados Unidos, el caso de Israel, que ha sido su aliado estratégico en esa región, también ha quitado el foco de atención de Ucrania para dirigirlo al tema de Medio Oriente. Las repercusiones que esto ha tenido, evidentemente, en política interna, ya lo estamos viendo. Se habla de que en las elecciones presidenciales inmediatas anteriores, el entonces candidato presidencial Biden ganó en algunos estados que ahora Donald Trump está apareciendo por encima de las preferencias electorales, ¿no? Y son estos estados como Pensilvania, como Wisconsin, Michigan, ¿no?, que están en la parte del Rust Belt, de los Grandes Lagos, pero también estados como Georgia, como Arizona, como Nevada, que estos estados los ganó Biden. Trump los había ganado en la elección de 2016, pero ahora están resurgiendo, ¿no?, a favor de Trump, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo también es que, evidentemente, las decisiones de política exterior de Biden no han abonado, ¿sí?, a una posición favorable rumbo a la contienda electoral el próximo mes de noviembre. Y coincido con el doctor Ballesteros en el sentido de que vamos a un orden multipolar y que probablemente estos dos conflictos que tenemos, digamos, preponderantes en Medio Oriente, Israel-Hamás, en justamente Rusia-Ucrania, probablemente no sean los únicos en los próximos meses, ¿no? El caso de Yemen, ¿no? Pero bueno, esto es lo que se avizora, un mundo con mayor incertidumbre, ¿no?, donde los regionalismos van a ser muy importantes, ¿no?, porque toda esta incertidumbre geopolítica se traduce a un mayor regionalismo. En el caso de que impacte en América del Norte, pues ya lo estamos viendo de manera en el ámbito económico, donde se están rearticulando, relocalizando las cadenas globales de valor con el nearshoring y el reshoring. Muchas gracias, doctor Cepeda, y muchas gracias a usted en la audiencia que sigue Mirador Norteamericano. El último domingo de cada mes en TV UNAM estamos muy contentos de que nos dejen llegar hasta sus hogares. Un tema duro, el que se revisora, un año difícil de posible expansión de conflictos. Y pues ven aquí el análisis de los académicos. Les agradecemos mucho su presencia. Nos vemos hasta la próxima. Ahora sí pareces Jacobo Zabludovsky. Sí, quién sabe por qué nos sirvió el otro, pero bueno, esperemos que se retome, si no, pues ya cambiaremos de headset. Muchas gracias. Listo.